¿Te gustaría estar listo para aprovechar esta recuperación económica? Acompáñanos este jueves en nuestro webinar Próxima Normalidad. Vas a conocer todos los elementos de la próxima normalidad para ser exitoso en este nuevo esquema. Vas a conocer las oportunidades que dan esta próxima normalidad para que las aproveches y entiendas también las amenazas para que te puedas proteger de ellas. La próxima normalidad no es solo consecuencia del COVID-19, es realmente consecuencia de la cuarta revolución industrial y la integración de diversas tecnologías que hoy están al alcance de todos, la globalización potenciada por las comunicaciones y la transformación digital. Acompáñanos en este webinar Próxima Normalidad. Muy bien, pues eh, muy buenas tardes, bienvenidos todos a un webinar más de eh, próxima normalidad. Eh, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis, María, muchísimas gracias por acompañarnos. Paolo, bienvenido, muchas gracias. Y pues eh, vamos empezando con eh, este tema. Hoy vamos a platicar acerca de eh, nuevos hábitos que... Eh, se dieron o se intensificaron a partir de la crisis del COVID-19. Eh, cuando empezamos a hacer este estudio, la realidad es que salieron 10 y más adelante eh, nos dimos cuenta que eran otros 4, los agregamos. Son 14 cambios en los que están. Um, con el paso del tiempo, algunos han perdido a lo mejor un poquito de, de emoción o han perdido un poquito de... ¿Cuál sería la palabra correcta? Un poquito de moda a lo mejor, ¿no? Se han repetido un poco menos, pero de cualquier forma es importante que los veamos. Esto, bueno, ya saben, es un poco lo, todos los temas de los que hemos venido hablando. Mi nombre es Ricardo Bolaños, para los que nos acompañan la primera vez, bienvenidos. Eh, varios contactos de LinkedIn, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, todos los programas, este debe ser el programa 14 o 15, si no me equivoco. Todos los programas anteriores están en nuestro canal de YouTube. Normalmente en los correos donde los invitamos o donde les recordamos que entren a, a este programa, ahí viene el eh, link al canal de YouTube, a la lista de distribución específica de este, de este eh, set de, de webinars de próxima normalidad. Entonces, bueno, nada más a manera de repaso, próxima normalidad. Necesitamos eh, conocer primero para después entender para finalmente dominar. ¿Qué necesitamos conocer? Bueno, la información real, eh, eh, la, la, los datos, las fuentes, la historia, qué eh, corroborar. No, no el, el conocer no es nada más que nos llegue una noticia y que pensamos, que pensemos que es cierta, hay que eh, verificar que es cierta. Y luego al entender, necesitamos empezar a preguntarnos por qué, por qué pasó esto, para qué está pasando, por qué vendí más, por qué vendí menos, por qué me fue tan mal en la pandemia, por qué me estoy empezando a recuperar ahora o por qué no me estoy empezando a recuperar. Y finalmente, una vez que conocemos la información y encontramos la relación causa y efecto con ese entendimiento de la situación, entonces podemos pasar a dominar cómo. Usando modelos, innovando, integrando, colaborando, viendo cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. El programa de hoy específicamente nos va a ayudar a entender un poco mejor relación de causa y efecto. Este es el modelo paraguas con el que manejamos prácticamente todos nuestros servicios, un modelo de performance con formas. Eh, fue el segundo programa que hicimos, por ahí lo pueden ver en youtube si quiere un poco más de información de este punto, de este modelo que tocamos específicamente. tiene que ver con planeación y tiene que ver con industry 4.0. entonces, bueno, vamos a, a, a empezar a ver un poco qué, qué, es, qué es lo que pasa con un hábito, por qué se forma y de qué manera es que eh, podemos estos hábitos o estos cambios de hábito pueden llegar a tener un impacto en nosotros. Más allá del entendimiento del, del por qué se dieron estos hábitos, yo les voy a pedir que conforme yo les voy comentando cada uno de los hábitos, ustedes empiecen a pensar de qué forma eso influye o no influye directamente en su empresa. ¿Influye o no influye con sus clientes? ¿Influye o no influye? con sus proveedores, porque es bien importante. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Bueno, yo tengo un comportamiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, la higiene de las manos, que fue algo muy reiterativo. La higiene de las manos fue un comportamiento eh, obligado, ¿no? Inducido, porque tienes que lavarte las manos. Varias veces. Tienes que lavarte manos, tienes que usar sanitizante, tienes que. Ese comportamiento se convirtió en un hábito. Y luego ese hábito nos genera un comportamiento. Ya prácticamente eh, ya un, uno se lava las manos y se sanitiza las manos en cada momento, ya no tanto porque lo razones, sino que ya se nos hizo un hábito. Entonces, bueno, el COVID-19. Primero nos generó una serie de comportamientos obligados, sin lugar a dudas, pero ya después estos comportamientos obligados nos generaron un hábito y el hábito entonces ya nos genera un comportamiento innato. Y esto es bien importante que lo entendamos y bien importante que nos concienticemos de esos comportamientos innatos, digamos, de, de por qué es que se están llevando a cabo como, como tal. Eh, ¿Por qué es bien importante esto? De, ahorita ya estamos prácticamente, prácticamente el, el, eh, la próxima semana empezamos a hacer la planeación con todas las empresas que manejamos en programas de consultoría, en programas de consejos de administración para octubre, noviembre y diciembre hacer un proceso de planeación. Está perfectamente bien, bien establecido. La próxima semana les, les daré información por si a alguien le interesa este programa de planeación. Y algo de lo que hacemos en los programas de planeación es precisamente hacer un análisis del entorno. Y parte del análisis del entorno es ver qué ha cambiado. Y este qué ha cambiado tiene que ver mucho con estos hábitos. Vamos a ver un segmento, un segmento de un video con el que estuvimos promocionando nuestros servicios de reactivación económica el año pasado. Pero... Fíjense cómo, para bien y para mal, pues no ha perdido vigencia esta información. había sucedido antes no es la primera crisis que vivimos pero esta crisis es diferente a las demás nosotros te podemos ayudar a entender cuáles son las afectaciones que la crisis está teniendo en este momento en tu negocio bueno ese fue ese fue un video. ya después este, ofrecíamos el programa este de de relanza a tu empresa, que lo estuvimos manejando durante el, año, durante el año pasado, ya no lo estamos manejando, ya no tiene, bueno, todavía hasta principios de este año, ya no tiene vigencia. Eh, lo que estamos manejando ahora es precisamente este programa de próxima normalidad, que tiene una parte, pues, gratuita para que conozcan la información, una parte con costo en el tema de consultoría o eh, implementar el programa de próxima normalidad a través del, del Consejo de Administración. Eh, les voy a poner... Nuestra encuesta de, de inicio, les, agrade, les agradeceré mucho que nos ayuden contestándola. Y vamos viendo los 14 cambios. El primer cambio, indudablemente, es la higiene. Eh, es un cambio. No, no, no voy a evaluar si los cambios, eh, estos cambios en los hábitos de los consumidores son buenos o son malos. Simple y sencillamente son cambios, pero esos cambios detonan ciertas uh, actividades por ejemplo, antes no, no usábamos eh, gel sanitizante, no había tapetes a la entrada de, de los inmuebles, no había eh, no te tomaban la temperatura a la entrada de centros comerciales, de restaurantes, etcétera. no había que llevar un registro de quién entraba y con qué temperatura eh, estaba no había que bueno no había es un decir no no había tanta um, insistencia en lavarse las manos constantemente entonces bueno por ejemplo aquí qué es lo que sucede higiene es un gran cambio y esto a mí qué más me da bueno si tengo por decir algo uh, si yo me dedico a vender sanitizantes a vender jabones desinfectantes o si estoy en este rubro que tiene que ver con la higiene, es un momento para aprovecharlo. Claro, marzo, abril del año pasado fue un súper momento para aprovecharlo porque, como siempre, ante la escasez se disparan los precios. Entonces, higiene es algo de lo primero que tenemos que entender. Las personas son mucho más higiénicas, pero ya no solo. En la parte de las manos empezamos con los cubrebocas, con doble cubrebocas, estamos teniendo más cuidado y estamos teniendo mucha más higiene de la que usualmente teníamos. Entonces, el primer gran cambio en hábitos de los consumidores es la higiene. No dudemos que pasados los años y cuando ya no sea necesario estarse sanitizando todo el tiempo, sigan los esquemas de sanitización, ya sea personales o en establecimientos públicos primer gran cambio entonces segundo gran cambio las reuniones estas eh, reuniones con decenas cientos o miles de personas cada vez se van haciendo menos bueno hubo un tiempo en el que de plan no se podían hacer ahorita otra vez se está empezando a haber reuniones con más personas pero muchos 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 ya se dieron cuenta que resulta mucho más conveniente hacer una sesión, un webinar, donde en el webinar puede haber 100, 200, 500, 600, 1000, 10 mil personas viéndolo y no necesitan todas las implicaciones que conlleva el hacerlo de manera física. Si llegaron más, si llegaron menos, eh, si, si cupieron o no cupieron, o si estaban cómodos o no estaban cómodos, uh, en fin mil factores de diferencia en el caso de un esquema digital a un esquema físico presencial. Entonces las reuniones cambiaron. Si tú manejas algo que facilite las reuniones virtuales, es algo que va a funcionar, es algo que ya está funcionando. Entonces es bien importante que eso se pueda manejar. Siguiente punto, bueno, todo, todo, todo el, el tema de eh, compras en línea. Compras en, en línea, como, como les comentaba, um, esto no es algo que eh, esté sucediendo en este momento a partir del COVID. Le, compras en línea ya estaban. Compras en línea ya estaban, estaban funcionando, pero hoy están de manera mucho más intensa, por, por así decirlo. No, eh, muchas personas que antes no compraban ahora están comprando. Muchas personas que antes nunca habían entrado, nunca habían creado una cuenta, eh, una cuenta de Amazon, una cuenta de, de Mercado Libre, de lo que ustedes quieran. Muchas personas que estaban en esa posición ahora están simple y sencillamente, eh, pues ya comprando, comprando en línea. Y eso es muy importante porque eso nos lleva a que yo tengo que encontrar el esquema de poder estar vendiendo en línea. Y a lo mejor me dicen, no es que mi producto es físico, no puede venderse en línea, no puedes entregarlo en línea, no puedes entregarlo por medio de un mensaje, no lo pueden bajar de algún sitio, pero sí puedes hacer un proceso de eh, perfilar, prospectar, calificar a los clientes, interactuar con ellos. Y después venderles y ya no completas la parte, la parte física. Entonces, este tema de eh, online shopping es muy, muy, muy importante que lo tomen en cuenta. Tienen que incorporar, tienen que incorporarlo. De lo contrario, va a ser muy difícil que puedan estar en este ámbito y que puedan desempeñarse porque el, el, la parte de online shopping es algo que llegó y se va a quedar. Y se va a incrementar más. Tenemos muchos eh, estudios en los que eh, bien, se ven todas las tendencias relacionadas con estos crecimientos de todo el comercio en línea. Entonces es muy importante que los entendamos, que los podamos revisar, que los manejemos. Siguiente cambio que se hizo hábito, siguiente gran hábito es el home office. Eh, he visto muchas encuestas ahora en LinkedIn donde eh, la pregunta es, ya vamos a regresar otra vez a las oficinas, ¿cómo te gustaría estar? 100% virtual, bueno, 100% home office, 50% home office, 50% en la oficina, 80%, 20% o 100% en la oficina. Una gran cantidad de personas contestan que al menos 50 y 50. Entonces, bueno, home office es también uno de los grandes hábitos, de los cambios de hábitos. ¿Por qué es lo que pasa con el home office? Dicen, bueno, pues eso a mí qué. Muchos de ustedes probablemente ya tenían una oficina bien montada en su casa, pero muchos de ustedes probablemente no tenían esa oficina. ¿Qué es lo que sucede cuando no tienes esa oficina? Pues llegas y empiezas a trabajar en la cocina, en tu cuarto, en la sala, en el comedor, en donde puedes. Tarde o temprano vas a tener que montar una oficina de casa. Eso conlleva comprar escritorios, mejor conectividad, tener contactos, tener una cámara, tener un micrófono, Tener una serie de editamentos, tener iluminación, tener una serie de editamentos para que hagas cada vez un home office que se acerque más a un modelo exitoso. Entonces, home office, si ustedes tienen empresa, vean si pueden hacer un esquema de home office con sus empleados. Si ustedes venden algo que podría servir para home office, vean la opción de empezar a comercializarlo. ¿Para qué? Porque home office es otro de los hábitos que prácticamente también está aquí para quedarse. Entretenimiento en casa. El cine se ve mejor en el cine decían. Pero pues muchos les, le encontraron el gusto también a estar tirados en la cama con una bolsa de palomitas comiendo, teniendo la oportunidad de que puedes detenerle a la película, te vas, te haces un sándwich, regresas, cenas, este, te comes un postre y detienes la película, vas, regresas porque acaba siendo muy cómodo. Cine se ve mejor en el cine, sí, pero también encontraste ya la forma de ver películas en tu casa, o de entretenimiento en tercera dimensión con realidad virtual, o de videojuegos. Y ahora hasta los celulares se convierten en un momento dado en consolas de juego. Entonces, entretenimiento en casa es bien importante. Si tú tienes una solución, una aplicación, un juego que puedas estar metiendo aquí, es importante que lo, que lo veas, que lo uses, que lo explotes para ese fin. Siguiente punto, uso de redes sociales. Bueno, gran parte de los que nos están acompañando han sido invitados por medio de LinkedIn, ¿no? Otra parte de, de algunos otros eventos y otra parte de los mailings que hacemos cada, 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 bueno, cada semana prácticamente. Sin embargo... Gran parte de las personas que ahora nos van acompañando están y precisamente vienen de una red social que es LinkedIn. Ahí ponemos los eventos, ahí los invitamos y entonces son personas que nos van acompañando a estos eventos. Entonces el uso de redes sociales es básico. Cada vez hay más herramientas gratuitas que facilitan la interacción y la venta de mí para con mis clientes. Entonces, bueno, uso de redes sociales es algo que ya llegó para quedarse. También antes, eh, en los, ¿qué ha sido entre 90, a 2000? Era indispensable que tuvieras una página de Internet. Si no tenías una página de Internet, no eras nadie. Hoy empieza a pasar lo mismo con las redes sociales. Necesitas tener perfiles de redes sociales. De lo contrario, nadie te va a encontrar, nadie te va a tomar en serio. Siguiente punto. Evitar contacto. Probablemente hayan escuchado por ahí un uh, término que eh, dice touchless economy, que es toda esta economía de no tocar nada. Hay por ahí un, un eh, comercial interesante de una marca de cervezas donde están unos chavos que llegan a la fiesta y entonces, bueno, ya saben, ¿no? Sanitizándose este, para tocar eh, la, 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 el timbre de la casa, este de es un departamento, lo hacen con el codo. Y, 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 y cuando llegan a la fiesta, pues empiezan a poner las cervezas en la mesa y de repente empiezan a confundirse y por miedo ya no agarran la cerveza, porque si no sé si era mía, si era la del vecino. Y entonces, bueno, los... Ahí los, los, los del comercial lo los solucionan poniéndole nombres a la cerveza hasta que resulta que se sientan junto dos personas que se llaman igual y entonces vuelven otra vez al, a la confusión de quién es eh, cada una de, los, de las cervezas. Pero bueno, ese es un ejemplo de que estamos buscando evitar contacto. A lo mejor esta es una de las que no se van a quedar de por vida, eh, a menos de que empiece a haber virus recurrentes así, este, medio letales, que esperemos que no, pero bueno, esta de evitar contacto probablemente no sea algo que se vaya a quedar permanentemente. Aquí en evitar contacto se hablaba de que todo fuera touchless, ¿no? En lugar de tener botones para el, para el elevador, hablaban de que fuera por reconocimiento de voz, que tú le dijeras, voy al piso 10. No voy al piso 8, voy al piso 18, voy al penthouse. Entonces aquí eh, esta no es de las, no, no, no me detengo mucho en ella, no es de las que se van a, o aparentemente, a mi juicio, no se van a quedar. ¿Por qué? Porque ya está habiendo muchos esquemas anticontagio, por así decirlo. Siguiente gran cambio de hábito, alimentos y restaurantes. No sé si ustedes tenían la costumbre de ir, por ejemplo, a algún restaurante de estos, um, donde prácticamente todos los platillos son tan grandes que están diseñados para que los compartas. No, están diseñados para que pidas tu ensalada y tomes una parte y la otra parte de la ensalada la pongas al centro para que alguien más pueda beneficiarse y pueda comer de esa ensalada. Entonces, bueno, alimentos y restaurantes, eso cada vez va a estar siendo o, o mal visto o no te vas a querer arriesgar a estar compartiendo los alimentos. Entonces, bueno, alimentos y restaurantes, viene un tema, los restaurantes llegaron incluso al extremo de poner mamparas divisorias, más allá de una mesa, sí, una, ¿no? Poner mamparas divisorias, este, cortinas para entrar a, la, a tu mesa. Entonces, bueno, hay cambios, hay que tratar de pronosticarlos y hay que capitalizarlos para, para nosotros y que nos sirvan a nosotros y que nos sirvan en nuestra práctica comercial. Siguiente hábito, respeto por el espacio personal. Si bien podríamos pensar que siempre hemos tenido respeto por el espacio personal, la realidad es que no nos molestaba la mayoría tanto que alguien se metiera en tu espacio. Sin embargo, ahora cada vez nos molesta más porque... Eh, de por sí normalmente tenemos una, una reticencia a que las personas se peguen demasiado con nosotros, ¿no? Este, no sé ustedes, pero a la mayoría pues les incomoda un poco, ¿no? Este dice hasta, hasta está la frase esta de estás invadiendo mi privacidad, hazte para allá. Sin embargo, también lo que, lo que empieza a pasar es que uh, no no te acerques tanto, no sea que este nos vayas a estar contagiado, me contagies, este a lo mejor traes covid y ni siquiera me he dado cuenta porque eres asintomático. En fin, lo que ustedes lo que ustedes quieran que quieran que pueda que pueda estar sucediendo. Entonces ¿Qué es lo que pasa con esto? Eh, a ver, por ahí, José Luis, me comenta que se escuchan voces. No, eh, de hecho, todos, todos tienen los micrófonos deshabilitados. Eh, y aquí es solo un micrófono, incluso con supresión de ruidos, con una bola de, este, de cosas, ¿no? Pero, este, ah, ok, José Luis, no sé qué era por ahí, otro, otro audio. Entonces, bueno, eh, respeto al espacio personal respeto a las pesas personales eso este no pues, eh, hazte un poquito para allá no estemos tan juntos eso generó, generó cambios muy fuertes incluso cambios digamos que por ley no hubo por ahí este todo un esquema y un protocolo que tenías que hacer antes de poder volver a trabajar a tu oficina volver a abrir un restaurante volver a abrir un cine un parque de diversiones lo que fuera este probablemente no sea de los que se queden de por vida porque pues eh como personas nos gusta acercarnos, abrazar, este, estar cerca, platicar, saludar de mano, en fin. Compras locales, compras locales es un una tendencia, probablemente una megatendencia, incluso que ya venía, ya venía gestándose, ya venía evolucionando. Pero ¿qué es lo que pasa? Con la pandemia empiezan a hacer muchas campañas de compra local, cómprale al que está a la vuelta, este, y literalmente, ¿no? Este, cómprale a la persona que está a la vuelta porque si no va a quebrar. Las grandes cadenas comerciales difícilmente van a quebrar porque tienen mucho capital, tienen mucho sustento y si necesitan dinero es muy fácil que lo consigan con préstamos con mayores inversiones si son empresas muy grandes este, sacando emisiones a la bolsa para conseguir dinero pero en el caso de los pequeños negocios pues no tienen todas esas herramientas entonces empezó seguramente lo vieron en más de un lugar donde había eh, comentarios del tipo eh, cómprale a la tiendita de aquí a la vuelta este cómpranos para que porque estamos en problemas y entonces, bueno, se empezó a, a fomentar este, esta costumbre de hacer compras locales. Esta va a seguir, definitivamente, no tanto por, no tanto por empatía o, 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 o por identificación con, la, con los negocios locales, ¿no? Va a seguir porque es una mega tendencia a consumir lo local, a evitar cadenas de, de muchos pasos de distribución, a consumir lo más cerca que se pueda del productor. Hay mucho tema de agricultura urbana, hay mucho tema de estar haciendo um, a, to, toda esta parte de cultivos en las mismas ciudades, con una serie de técnicas especiales que se dan para que eh, pueda producirse y entregarse prácticamente ahí sí, totalmente fresco porque está recién cosechado. Compras locales es algo que definitivamente va a seguir. Esta conciencia eh, global, ¿no? Conciencia como eh, la definición de eh, estar atento a lo que está pasando y reflexionar sobre lo que está pasando. Esta conciencia, que pues bueno, ahí <coughs> puse un par de imágenes de personas meditando porque normalmente es lo que eh, nosotros identificamos con, con estar eh, estado reflexivo de la persona. Entonces, bueno, hubo más conciencia. Y si no, ustedes nada más hagan memoria, ¿cuántos no? ¿Cuántas personas no les dijeron, no, es que a partir de, eh, de, esta, de esta crisis del COVID, yo ya le estoy hablando más a mis amigos. No, es que ahora ya le estoy dedicando tiempo a mi familia. Es que a partir de ahora ya me di cuenta que lo más importante es tener tiempo para mí, ya me di cuenta de la salud y muchas reflexiones, ¿no? Ya no voy a trabajar los sábados ni los domingos, voy a estar con mi familia, voy a empezar a hacer ejercicio. Y no tanto por ninguna imposición, simplemente fue un ejercicio de reflexión consciente, forzado, por supuesto, por supuesto, forzado por lo del covid, pero al final de cuentas ese nivel de conciencia se quedó y por otro lado esa conciencia nos lleva a estar más conectados y al mismo tiempo más desconectados, más conectados en el mundo digital, menos conectados en el mundo físico. Esto la parte del mundo físico va a cambiar muy pronto, ya muy muy pronto vamos a estar pudiendo convivir plenamente en el mundo físico, pero Aquí lo que está empezando a suceder es que eh, se redujo la parte del, del, del mundo físico, digamos, aumentó, ¿no? Se redujo la parte del mundo físico, aumentó la, la parte del mundo virtual, pero el mundo virtual se va a quedar igual y va a volver a aumentar el físico. Es el pronóstico y yo así creo que es como va a suceder. Siguiente gran cambio en el, en el consumidor. A la salud, pero la salud integral, no nada más eh, eh, a ver si salgo bien en mis exámenes o a ver que no me enferme, no, salud integral donde tú tengas en armonía um, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, que, que, que seas una persona íntegra, que no nada más digas, ah, yo pues ejercicio y ya, no, no, ejercicio, eh, una alimentación balanceada. Buenos hábitos, de eh, buenos hábitos de salud. Y se fijan cómo algunos empiezan a interlazarse. Por ejemplo, este de salud empieza a relacionarse con el de higiene, que era el primero que veíamos. Y otra vez, este de salud es algo que llegó para quedarse. Y aquí adentro de salud, yo les comentaría que allá adentro de salud viene lo que es la parte de. Eh, todo lo que son eh, cambios eh, nuevos hábitos todo lo que es eh, buena alimentación y sobre todo esta es eh, una mega tendencia. si ustedes se fijan seguramente lo han notado cada vez hay más alimentos orgánicos en los supermercados bueno esa desesperación por lo orgánico por lo natural de todos estos eh, eh, carne que se vende de, de diferentes animales donde eh, se les llama ahora de libre pastoreo, ¿no? Que es que no están en una jaulita encerrados nada más produciendo carne. Bueno, todo eso tiene que ver con este cambio de salud. Siguiente punto: educación a distancia. Y la parte de educación a distancia, bueno, el mejor ejemplo es precisamente esto que estamos viviendo. Esto que estamos viviendo es una educación a distancia. Y tiene muchas ventajas, tiene también desventajas, por supuesto, pero entre las grandes ventajas que esto tiene es que podemos estar evitándonos tiempos perdidos de desplazamiento del lugar en donde estoy al lugar donde va a ser el curso y luego del lugar donde va a ser el curso a mi siguiente cita, ¿no? O a mi casa o a donde vaya después. Entonces aquí... Algo muy importante con esta educación a distancia es que le entendamos. Si no somos una empresa de capacitación, no vamos a dar educación a distancia, pero sí podemos incorporar educación a distancia para nuestros colaboradores, podemos integrar educación a distancia para nuestros clientes, para nuestros proveedores, y esto puede ser algo interesante. Y finalmente, el tema de transformación digital. Transformación digital, esto ya lo hemos comentado muchas veces. Eh, esto viene en, la, en el primer programa que hicimos, hablamos de las cuatro revoluciones industriales y es bien importante que lo manejemos tal cual. Esta transformación digital es un cambio que también llegó para quedarse. Eh, tenemos pendiente un programa justo el del 16 de septiembre. Cuando lo hicimos, la realidad es que no, 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 me percaté. Yo fui el que no lo vi. No me percaté de que era 16 de septiembre y que era, este, pues prácticamente un día feriado y programamos un curso ese día. Pero bueno, transformación digital está pendiente. Vamos a hacer un programa basados en un proyecto que hacemos para ayudarles a las empresas a que usen digital, un use digital, o a que de plano se conviertan en digital, un be digital. Y, por ejemplo, hace un par de días estaba platicando con un, con un amigo, eh, él publicaba una revista física y después de, de, de un tiempo, bueno, en mediados de este año, antes probablemente el primer eh, trimestre del año, decidió mover la revista a digital. Entonces, ya no imprime revistas, ya todo lo estaba manejando en digital con una eficiencia ahorita de más o menos ya, le, ya llegó casi al 70, 80% de los logros que estaba teniendo cuando era una revista física. Entonces, ese tema de transformación digital, de tomar algo que está, imprimirle algo de la cuarta revolución industrial, cualquiera de las tecnologías, y entregarlo otra vez al mercado es algo básico para que esto pueda suceder. Y bueno, finalmente, con este, con este slide prácticamente casi terminamos lo, lo, lo que vamos a platicar hoy. Pero es muy importante dos cosas. Una, si tienen preguntas, por favor hagan las preguntas ahí en, en el chat o en preguntas y respuestas para poderles contestar. Lo peor que puede pasar es que se vayan con una pequeña duda y eso haga una laguna en lo que, en lo que, en lo que necesiten entender y aplicar en su empresa. ¿Cuál es un punto básico? Para todos estos cambios, tenemos que estar conectados con los clientes en infinidad de programas de capacitación que, que, que he dado muchas veces, sobre todo cuando hablamos de ventas y este tipo de cosas. Me dicen, oye, ¿cómo le hago para que los clientes vengan? ¿Cómo puedo saber yo qué quieren los clientes? Y, y mi respuesta siempre es de lo más burda y sencilla, pues si quieres saber qué quieren los clientes, pregúntale a los clientes qué quieren y luego haces un estudio, es una estadística. Entonces, bueno, a raíz de estos cambios que vimos y probablemente algún otro cambio que tengan por ahí ustedes, también identificado probablemente específico para su empresa, ¿qué es lo primero que tienen que hacer cuando se da un cambio, no? Sea un cambio pequeño, grande, mediano, sea algo coyuntural, sea algo eh, eh, coyuntural o estructural, sea algo incremental o disruptivo, tenemos que, lo primero tenemos que responder. Existe un cambio, hay que responder. Puede ser una respuesta austera, puede ser una respuesta sencilla, puede ser una gran respuesta pero tenemos que responder. ¿Pasa algo? Tenemos que responder. Ya respondimos, entonces tenemos que resetear. Nos tocaron varios restaurantes, varios, no uno o dos, varios restaurantes, que de estar sirviendo mesas en local y todo, estaban a punto de quebrar, quitaron el local, se fueron a una bodeguita y en esa bodeguita empezaron un concepto que se puso de moda que, que, que ahora le dicen un dark kitchen, ¿no? Dark de oscuro, kitchen de cocina, una cocina oscura. Y esto, entonces, eh, incluso el empresario, cuando estábamos revisando esto, me dijo, es que, ¿sabes qué? Ahora estoy ganando más dinero que antes porque la renta de local era muy grande local, nos está costando muy caro. Y entonces, ese tipo de cosas son las que puedes hacer cuando reseteas, dices, bueno, esto ya no existe, me regreso, ¿qué tengo que hacer para poder trascender al siguiente punto? Y finalmente, renovar, pero todo esto tiene que ser de la mano con los clientes, de lo contrario no va a funcionar. Entonces, responder, resetear y renovar. Y esto es con lo que necesitamos tomar estos nuevos hábitos pasarlos por este esquema de respondo, reseteo y renuevo. Entonces es muy importante esto. A ver, por acá tengo una pregunta, a José Luis. Dice, eh, ¿la normatividad actual ya contempla estos cambios como la NOMS 85 o la Autoridad Fiscal Laboral? Uh, prácticamente no. Es, sería muy difícil, casi siempre, cuando se dan cambios... En, en, en las leyes es algo que van estudiando mucho. Lo estudian, lo ponen a consultas, lo revisan, lo pulen, este, lo fabrica o bueno, lo llena una comisión, lo mandan con otra, hasta que quede un producto terminado que dicen ya quedó bien. Y entonces ya, a partir de ese ya quedó bien, entonces es que pueden empezar a Um, desplegar las leyes, normas y todo esto. ¿Cuál es el resultado, José Luis? Se, se puede ser que una nueva norma, una nueva ley, se tarde muchos años en salir. Entonces, sacan una ley específicamente relacionada con la pura parte del cambio, se va a tardar mucho y ya cuando salga, ya, va a ver, ya perdió vigencia. Entonces, por eso es que normalmente no, no se alcanza en la ley a incorporar y normalmente no es la. Pues la recomendación. No, no es la recomendación. Entonces, bueno. Uh, si tienen por ahí alguna otra pregunta, con mucho gusto la, la vamos viendo. Ok, buenísimo punto, Jorge. Jorge nos dice, y me voy a. A regresar a, a esta diapositiva. Jorge nos dice buenas tardes. Me parece que los cambios que se están dando son básicamente adaptativos. Sin embargo, no veo cambios revolucionarios. Lo que se está dando ya venía de alguna forma, como el uso de la tecnología, digitalización, el ser más higiénicos, más reflexivos, más prácticos, más innovadores, etcétera. Y todo esto está, a, todo esto se está acelerando por la pandemia. Definitivamente, definitivamente, Jorge, ese es el punto. Cuando estuvimos en la primera revolución industrial, sí fue de un impacto muy grande las máquinas, ¿no? Que de repente una máquina estaba sustituyendo 10, 20 o 100 humanos. Eh, después de esta primera revolución industrial, viene la segunda, donde esta eh, segunda revolución hay un gran cambio. Aquí sí. Jorge, los cambios entre revolución industrial y revolución industrial sí han sido definitivamente disruptivos. Probablemente no los ubicamos porque a lo mejor no conocemos la profundidad del cambio. Pero bueno, probablemente este, aquí, tercero, cuarto, incluso tercero y cuarto juntos, este, podríamos eh, verlo ahí sin, sin, ningún, sin ningún problema, ¿no? Entonces. ¿Qué es, qué, es lo que, ¿Qué es lo que sucede con, con, con esta parte, Jorge? Regresando a tu pregunta, son cosas que ya venían, claro, son cosas que ya venían. Eh, y aquí es el parte aguas de la segunda a la tercera revolución industrial. Aquí empezamos con los temas digitales, empezamos con los temas que ya dejaron de ser físicos para convertirse en digitales. A lo mejor me dicen, bueno, es que lo digital también es físico. Ah, sí y no. Pero aquí empezamos en esta tercera revolución industrial, empezamos con los temas digitales. En esta cuarta, ya no solo hay temas digitales individuales, sino que hay temas digitales entrelazados unos con otros. Entonces, ahora sí, como bien lo comentas, todo esto. Eh, Dice, uso de, de la tecnología, la digitalización, y efectivamente todo eso ya estaba. ¿Cuál es la, la diferencia ahora? Que tenemos que movernos a poderlo adaptar lo más pronto posible. Muy bien, eh, no se tengan por ahí alguna otra pregunta, y mientras tanto voy pasando, esto ya lo hemos visto. Y bueno, en lo que, en lo que, en lo que voy, voy cerrando este tema. Prácticamente ya, ya terminamos. Si no tienen ninguna pregunta, nada más les eh, cuento qué es lo siguiente que vamos a ver. La próxima semana vamos a hablar de los KPIs, pero los KPIs enfo enfocados en lo que es eh, el tema digital, porque no necesariamente tienes que tener los mismos KPIs para algo físico que para algo digital después vamos a hablar de eh, hipercrecimiento, hipercrecimiento que es un modelo donde como su nombre lo dice, tiene que ver con crecer eh, de manera muy rápida en un tiempo muy corto. Eso es lo que hace el crecimiento. No es crecimiento, no es, es hipercrecimiento casi siempre que son temas exponenciales. Después de eso vamos a ver los ocho eh, esenciales de la innovación y después de eso vamos a platicar de diversidad, equidad e inclusión. Si no me equivoco, este es, es el último programa que estamos que estamos manejando. Entonces, bueno, por aquí tengo una pregunta. Si no tienen alguna otra pregunta, voy a aprovechar para poner por aquí. Perdón, poner por aquí nuestra encuesta de salida en lo que voy revisando a ver si tenemos más preguntas. Les agradezco mucho que eh, nos vayan apoyando, contestando esta, esta encuesta de salida. Y bueno, por acá José Luis nos pregunta, dice, ¿cuáles son los atributos personales o del entorno que no se modifican por los 14 cambios y de qué debemos de estar conscientes? Muy buena, muy buena pregunta, José Luis. Eh, por ejemplo, ¿qué no se, qué, se, ¿qué no se modifica directamente por los cambios? Algunas tendencias que ya, que ya venían, por ejemplo, todo lo que son temas de eh, inteligencia artificial, de desarrollo tecnológico, ya venía, o sea, ya venía y continúa. Todo lo que es eh, eh, la parte natural, ¿no? digamos, todo lo que es este eh, paisajismo, todo lo que es construcción, no hay. No, no hubo algún esquema de construcción nuevo que haya brincado a, a raíz de, de, estos, de estos cierres por la, por, la, por la pandemia. La parte tecnológica pues, ha seguido su causa y sigue haciéndose como es. Eh, Amazon sigue prácticamente igual, Mercado Libre, eBay, todo sigue funcionando igual, sin ningún cambio significativo o al menos eh, notorio. Entonces ese es el ese es el punto y pues mucho José Luis aquí más que más que eh, poder ver qué eh, estaríamos manejando bueno ya estamos con las preguntas más que poder ver qué estaríamos manejando aquí José Luis con la con la, con la pregunta es eh, ¿Qué de los cambios que, que, que vimos hoy están impactando o no están impactando en tu empresa? ¿Qué de los cambios te van a afectar? ¿Cuáles te, va, te van a generar un beneficio? Y a partir de eso, entonces poder hacer los cambios que se necesitan, sea un plan, sea un ajuste, un plan de contingencia, lo que este, lo que ustedes, lo que ustedes quieran, ¿no? No, no sé si tengan por ahí alguna otra, otra pregunta, y si no, prácticamente estaríamos cerrando. Muchas gracias a los que nos han ayudado por aquí contestando con nuestra encuesta. Y bueno, terminaríamos por aquí con eh, un par de preguntas. Um, nos pregunta José Luis: dice, bueno, más nos comenta, dice, enfatizar la necesidad y conveniencia de estar viendo tendencias, nuevos modelos de negocio y las tecnologías que están por venir, es indispensable. Lo he comentado muchísimas veces, muchas, muchas veces, acerca de justo este punto, justo este punto, José Luis, de estar viendo tendencias, cómo va la industria, qué está pasando en otros países. Para una gran parte de los países... Eh, sería muy bueno que volteáramos a ver esos países para ver qué es lo que podemos copiar o, o imitar de ellos. Entonces, eh, sí, esta parte es, es, es importante. Juan eh, nos dice, eh, un, che, un checklist de, un, che, un checklist, perdón, sería recomendable diario, semanal o mensual en esta nueva etapa. Fíjate que dos, dos, deja de volver a compartir y te voy a, te voy a hacer un comentario que, que a lo mejor puede, puede servir para seguir discutiendo esto, esto que estamos hablando. Un checklist. Eh, las listas de verificación o checklist tienen que ser más por... Estas listas de verificación, cada cuando revisas la lista, cada cuando la actualizas, tienen que ver más con el nivel en el que estás y que, cuál es la información que estás reportando. Hay, hay información que tienes que estar revisando cada cinco minutos. Hay información que puedes estar revisando cada hora, cada turno, cada semana o cada 15 días. Entonces... Uh, a ver un momento, porque aquí está ya. Y aquí, aquí Juan, depende, depende de las cosas. Aquí es muy importante, por ejemplo, que hagan la periodicidad del checklist que esté acorde, acorde a la naturaleza de su empresa. Por ejemplo, eh, si ustedes se, se dedican a construcciones industriales, por decir algo. El tiempo que se tardan entre que hacen el primer contacto con el cliente y hasta que ya le hicieron una venta, se pueden pasar seis meses. Entonces, si ustedes hacen junta cada día para ver cómo van las ventas, a mí me parece que es un desperdicio de tiempo. Entonces, aquí es importante que veamos cómo es, porque ¿para qué estás preguntando diario o cada hora cómo van las ventas? Igual, ¿cómo 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 van las ventas? Igual, siempre igual, ¿por qué? Porque se van a tardar tres o cuatro meses en que haya un cambio. Pero, por ejemplo, si estás en una tienda de conveniencia, en un Oxo, en un 7 eleven donde hay gran flujo de clientes entrando y saliendo cada hora de la empresa, de la tienda, Ahí a lo mejor sí vale la pena hacer el ejercicio de estar eh, haciendo tu reporte, este, este checklist, pues a lo mejor cada hora incluso, ¿no? Ok, tengo por aquí un par de preguntas más, José. Eh, dice, una cuestión importante es eh, qué tan preparado supongo estoy para enfrentar los cambios tecnológicos definitivamente. Preparados y qué tan tan preparado estoy para enfrentar los cambios tecnológicos y esta es una pregunta básica, José, porque a veces vemos y decimos ah, no, ahí va, no, sí, 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 salimos, no, y luego ya cuando entras ya no hay forma de que de que salgas, entonces sí, definitivamente es es, es muy importante. Eh, Germán, Germán, ¿nos dices qué tal, Germán? Qué bueno que andas por aquí. Y dice Germán dice, estuviste hablando de cambios y comportamiento en esta nueva normalidad y de ahora es que estamos más conectados digitalmente, definitivamente qué más puedes decir de esta tendencia tecnológica llamada Internet de los comportamientos. Fíjate que en este en este tema de Internet de los, de los comportamientos se empiezan a confluir muchas cosas de manera muy interesante. Eh, ayer tuvimos un programa de todos los, el último miércoles de cada mes, hacemos un programa que se llama Café de Innovación. Ayer estuvimos con eh, una, una amiga, diseñadora industrial, pero que tiene un doctorado, fíjense, un doctorado en sociología de la innovación. Sí, no me equivoqué, sociología de la innovación. Entonces ella nos, nos presentó un modelo donde hablaba de la cultura de la sociedad, de las costumbres, de la innovación, de la parte disruptiva, de la parte incremental, y entonces junta todo en un entramado de cultura, de la parte social y de la innovación. Este tipo de cosas, este tipo de cosas de los comportamientos es lo que de repente sucede. La realidad es que nos falta mucho, porque aquí, si hablamos de Internet de los comportamientos, estamos ya mezclando la parte natural de la persona con la parte tecnológica. La parte tecnológica, la realidad es que acaba siendo bien sencillo, pero ya la parte personal se complica demasiado. No sé si ustedes han leído por ahí eh, algo que se llama eh, sesgos de conocimiento. O sesos de comportamiento, que es eh, eh, Behavioral Biases, denle una ley de métanse a ver la cantidad de errores que cometemos por el conocimiento previo que tenemos. Es todo un tema, o sea, nos podemos echar 6, 8, 10 horas hablando de ese, de ese tema. Y aquí, Germán, el, el problema con, 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 con esta parte, por ejemplo, Internet de las cosas, IoT, es bien fácil. ¿Por qué? Porque eso es puro equipo. Y los, los equipos, cuando hablamos de un machine to machine que se conecta uno con otro, está bien fácil porque tú le dices a uno qué tiene que decirle al otro y al otro qué le tiene que contestar y funciona. Y a lo mejor dices, bueno, y si tienen algoritmos inteligentes que autoaprenden, tienen algoritmos inteligentes que autoaprenden, pero todavía no se ha brincado, o se sí se ha brincado, todavía no se ha brincado a temas emocionales y a temas de acumulación de comportamientos emocionales en las, en las máquinas. Sí empiezan a tener algunos uh, pequeños rasgos emocionales que, que los están empezando a, a poner, pero todavía no es como que sea el must para hacerlo. No, no es todavía como que lo obligatorio y no es lo que más desarrollado está. Entonces, cuando hablamos de esta intersección en la parte de los comportamientos con la parte de Internet, acaba resultando... Yo creo que muy difícil de predecir y probablemente cosas como estas, Germán, es justo lo que va a acabar siendo la quinta revolución industrial. Yo lo he comentado en varios de los programas, eh, todo el mundo está hablando de la cuarta de revolución industrial, la cuarta revolución, la cuarta revolución industrial ya pasó, ya, ya es vieja, ya es algo que tiene, eh, si no me equivoco, esto fue principios del 2000 cuando empezó a haber toda esta integración. Es una, es una revolución industrial que ya tiene 20 años, está a punto de quedarse en la fila. Y muy probablemente lo que yo he dicho, y es lo que a mí me parece que es, es, es mi pronóstico y es mi visión, me parece que la quinta revolución industrial va a estar marcada por toda esta parte digital, toda esta parte de integración de tecnologías digitales, pero ahora entrelazada. Con esta parte de la parte biológica. Y ahí es justo donde algunos conceptos muy nuevos, como este eh, IOB, el, el Internet of the Behavior Comportamiento, es donde empiezan a tener sentido y es donde se empiezan a potenciar, y es donde seguramente va a ser la médula de la quinta revolución industrial. Entonces, bueno, pues prácticamente. Eh, estaríamos terminando con esto y yo les eh, agradezco mucho que hayan estado con nosotros nos vemos la próxima semana vamos a estar platicando de eh, KPIs pero vamos a hablar de KPIs digitales eh, cuáles son los KPIs para el éxito digital y esta parte de KPIs de éxito digital lo vamos a, a porque está ligado completamente con el tema de transformación digital tenemos pendiente muy probablemente la próxima semana veremos el programa de transformación digital muy probablemente lo pongamos al final nos faltan cuatro o cinco programas este este programa de transformación digital y les vamos a platicar vamos a aprovechar la, la, el espacio para eh, este tema de los KPIs digitales o KPIs de desempeño digital, para practicar un poquito de transformación digital y platicarles un poquito lo que estamos haciendo en este espacio de transformación digital con las empresas. Es otro programa diferente al de próxima normalidad y es un programa que está enfocado a ayudarte para moverte de este tema analógico de este tema físico a un entorno completamente digital. Es un servicio que estamos haciendo con eh, una alianza con, con, con otra empresa y eh, ya lo van a ver ustedes la próxima semana. Y pues bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Mi nombre es Ricardo Bolaños y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.